El Block World Tour es la reunión sobre blockchain más importante del sur de Europa, tanto por su nivel de asistencia como por su repercusión y también por la calidad de los contenidos. Han tenido ya 8 ediciones, la última de ellas en Andorra, y se va a celebrar aquí en Cartagena los próximos 19 y 20 de mayo. Sobre todo, gracias a los colaboradores, a los socios, a los aliados con los que emprendemos este viaje para celebrarlo aquí en Cartagena, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Los organizadores van a reunir en Cartagena a unos 50 ponentes aproximadamente de las empresas nacionales e internacionales más importantes y novedosas de la industria blockchain, donde se van a poder mostrar los avances y la evolución de esta tecnología que está cambiando el mundo. De esta manera vamos a dar paso a uno de nuestros objetivos, un pasito más a uno de nuestros objetivos, de convertir a Cartagena en un referente de las transformaciones tecnológicas con eventos de carácter internacional, de alcance, como ya hiciéramos el pasado año con el primer Festival de Inteligencia Artificial de Google. El blockchain es una tecnología que garantiza la seguridad casi total en el almacenamiento y en el tráfico de información en Internet. Por eso es base de las criptomonedas y por esa alta seguridad ha salido ya más allá de la industria financiera. También está creciendo la industria del entretenimiento, está presente en los eSports y va a convertirse en un elemento clave de desarrollo del gran salto tecnológico, el próximo, de los metaversos. El desarrollo de estas tecnologías informáticas, que es clave en el mundo, es importante en Cartagena. Cartagena puede tener un papel fundamental, clave en ese futuro, y por eso vamos a aprovechar y vamos a utilizar, en el buen sentido de la palabra, el papel clave que tiene la Universidad Politécnica y vamos a colaborar con estos aliados para fomentar y atraer y retener el talento, aumentando el protagonismo, el peso que pueda tener Cartagena con eventos de este alcance como el próximo evento. Esta es la novena edición, venimos de un largo recorrido desde 2018, hemos dado la vuelta a España, hemos estado en Andorra, en Coruña, en Alicante estuvimos hace 2 años, Granada, y Cartagena nos pareció un sitio estupendo, gracias también a la información que nos dio Juan Luis Pedreño. Una ciudad universitaria con 5 sedes de universidades aquí es un momento clave también para la industria tecnológica y es un momento clave también para que los jóvenes sepan que blockchain no es solamente criptomonedas y, digamos, especulación, sino que hay una tecnología detrás muy importante que se debe aplicar en todas las capas de la sociedad. Los eSports, la gente que juega videojuegos, hasta ahora juega juegos normales, entre comillas, pero llega a una cosa que se llama Play to Earn, Gamify y Metaversos. Los grandes creadores de contenido ya están involucrándose de manera indirecta ahora mismo, pero directa a través de los grandes equipos de eSport a nivel mundial, y va a ser el siguiente paso para que la gente joven esté jugando a juegos sin saber que está jugando con juegos blockchain. Últimamente estén viendo muchas de las tecnologías y muchas de las grandes empresas estén viendo a Cartagena, como ocurre en otras ciudades importantes en España, y estén poniendo el foco, pues lo vimos con los Google Developers, lo hemos visto con las plataformas audiovisuales, con Netflix, y ahora con un evento, que es el que ha explicado también Fernando, que es el Block World Tour. Yo tuve la suerte de participar como ponente de uno de ellos, y bueno, pues vi que un evento como estos posiciona a una ciudad y trae toda la tecnología, todo, tanto la parte de blockchain como la parte de tokenización y todo esto, metaverso, todo esto que estamos viendo ahora, que es una economía brutal tecnológica para un país, ¿no? Porque creo que vamos a tener algo que no se ha hecho nunca, es histórico en Cartagena, que se traiga esta tecnología a este nivel. Y bueno, pues como todo lo que está haciendo la alcaldesa últimamente, pues tenemos las primeras espadas del ámbito tecnológico, ya tenemos que ir pensando en la siguiente tecnología, ¿no?